¿Quién es Pablo Celi, el usurpador de la Contraloría? Celi el poderoso. Celi el intelectual. Celi el impoluto. El ejemplo de lucha contra la corrupción en el Trujillato, hoy guarda prisión en la residencial Cárcel 4. Millones de dólares en glosas desvanecidas. Millones de dólares que no fueron devueltos al Estado y que se han convertido en obras de arte, en departamentos y en jugosos sobornos. Pero ¿quién es Celi, el usurpador de la Contraloría? Celi es un personaje que nunca ha estado alejado del poder. En 1996 fue su secretario de Educación y salió bien librado del caso Mochila Escolar, pues tiene amigos muy poderosos en la policía y Fuerzas Armadas. Celi, el profesor que nunca asiste a clases en la Universidad Central, luego fue posesionado como subcontralor en la administración Polit, hoy prófugo de la justicia. En este periodo, fue Celi quien firmó todos los informes favorables sobre los contratos de Odebrecht. Luego el contralor Polit destituyó con acción administrativa número 913 a Celi como subcontralor. Este rompió el documento y se autonombró contralor apadrinado por Julio César Trujillo, quien prohibió que se revise el nombramiento inexistente de Celi como contralor, y el poder de Celi ahora es infinito. Y sí es infinito, porque luego se destituyeron a 4 consejeros de Participación Ciudadana por tratar de investigar el nombramiento de Celi. Luego de que es acusado de formar parte de una estructura criminal en la Contraloría para desvanecer glosas, luego de saberse que recibió sobornos por desviar esas glosas, y luego de desaparecer los documentos de esas glosas desvanecidas de un incendio provocado y adjudicado por la prensa a vándalos terroristas o correístas. El señor Celi sigue siendo el contralor del Estado.